I just heard news of the appointment of the special counsel in the matter involving President Biden's son, Hunter. To be honest with you, I can't relate what his son was doing when he was vice president. When I was vice president, my son was flying an F-35 with the Marine Corps defending this country. But I think it's about time that we saw the appointment of a special counsel to get to the bottom of not only what Hunter Biden was doing, but the Biden family was doing. The American people deserve answers, and I welcome. Noticias de Estados Unidos de América. Pence desprecia a Biden por el escándalo de Hunter. Mi hijo defendía este país, no lo vendía. El exvicepresidente Mike Pence lanzó una dura crítica al presidente Biden por el nombramiento de un abogado especial para investigar a su hijo Hunter, quien está acusado de evasión fiscal y tráfico de influencias. Pence comparó el comportamiento de Hunter con el de su propio hijo, que sirvió como piloto de combate en el ejército. Pence dijo que no podía entender cómo Biden podía tolerar las actividades ilícitas de su hijo, que implicaban negocios turbios con China, Ucrania y otros países. Según Pence, su hijo estaba defendiendo este país mientras él era vicepresidente, no vendiéndolo como Hunter. Pence también exigió que se llegara al fondo del asunto y se revelara el papel de Biden en los esquemas de su familia. Afirmó que el pueblo estadounidense merecía saber la verdad sobre la corrupción de la familia Biden y que el nombramiento del fiscal especial era un paso en la dirección correcta. Otros líderes republicanos se unieron a Pence en su ataque a Biden y cuestionaron la credibilidad del fiscal especial, David Weiss, que había presentado los cargos contra Hunter. Acusaron al Departamento de Justicia de Biden de intentar encubrir el escándalo y obstruir la supervisión del Congreso. ¿Y tú dime qué opinas? Convierta esta noticia en una noticia impactante de opinión. Pence no puede identificarse con Biden por el nombramiento de abogado especial de Hunter. Mi hijo estaba defendiendo este país. El hijo de Pence se ha desempeñado como piloto de F-35 en el Cuerpo de Marines de EU. El exvicepresidente Mike Pence dijo el viernes que no puede identificarse con el presidente Biden en relación con el nombramiento de un abogado especial en la investigación de Hunter Biden, porque su hijo estaba defendiendo este país en el ejército mientras él se desempeñaba como vicepresidente. Acabo de enterarme de la noticia del nombramiento del fiscal especial en el asunto que involucra al hijo del presidente Biden, Hunter. Para ser honesto, no puedo relacionarme con lo que estaba haciendo su hijo cuando era vicepresidente. Cuando yo era vicepresidente, mi hijo volaba un F-35 para la infantería de marina que defendía este país, dijo Pence durante una rueda de prensa en la Feria Estatal de Iowa. Pero creo que ya es hora de que veamos el nombramiento de un fiscal especial para llegar al fondo no solo de lo que estaba haciendo Hunter Biden, sino también de lo que estaba haciendo la familia Biden. El pueblo estadounidense merece respuestas y agradezco el nombramiento, agregó. Más temprano el viernes, el fiscal general Merrick Garland nombró al fiscal federal David Weiss como asesor especial en la investigación de Hunter Biden, así como en cualquier otro asunto que surja o pueda surgir de esa investigación. Weiss es el fiscal federal que investigó los tratos comerciales de Hunter Biden y presentó cargos contra él en Delaware. Su nombramiento como asesor especial indica que, contrariamente a las afirmaciones de los abogados defensores de Hunter, la investigación del Departamento de Justicia sobre el hijo del presidente Biden no ha terminado. Otros republicanos también se han pronunciado sobre el nombramiento, incendiando la selección de Garland de Weiss, quien dirigió la acusación en los cargos de impuestos y armas de Hunter Biden, para encabezar la investigación del fiscal especial. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky, calificó el anuncio de Garland como parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia para intentar encubrir a la familia Biden a la luz de la creciente evidencia de los republicanos de supervisión de la Cámara, del papel del presidente Biden en los esquemas de su familia que venden la marca por millones de dólares a ciudadanos extranjeros. Comer dijo que la movida de Garland se trata realmente de que el Departamento de Justicia trate de obstruir la supervisión del Congreso, ya que hemos presentado evidencia al pueblo estadounidense sobre la corrupción de la familia Biden. Esta acción del Departamento de Justicia de Biden no puede usarse para obstruir las investigaciones del Congreso o encubrir la corrupción de la familia Biden, tuiteó el viernes el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Si Weiss negoció el dulce trato que no pudo ser aprobado,
como se puede confiar en él como abogado especial, agregó McCarthy. Los republicanos de la Cámara continuarán investigando los hechos para el pueblo estadounidense. También te contamos, amigos, que Tanz bromea diciendo que traerá un matamoscas al primer debate republicano. Amigos, el ex vicepresidente Mike Pence, que aspira a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024, visitó la Feria Estatal de Iowa el sábado, donde se reunió con los votantes y pronunció un discurso sobre sus logros y planes. Pence, que se enfrenta a una dura competencia de otros posibles candidatos como Ted Cruz, Nikki Haley y Ron DeSantis, aprovechó la oportunidad para recordar su último debate con la actual vicepresidenta Kamala Harris, y bromeó diciendo que esta vez traería un matamoscas. Pence se refería al debate vicepresidencial de 2020, que tuvo lugar el 7 de octubre en Salt Lake City, Utah. Durante el evento, una mosca se posó sobre la cabeza de Pence durante unos 2 minutos, lo que provocó una ola de memes y comentarios en las redes sociales. Algunos usuarios incluso crearon cuentas falsas de Twitter desde el punto de vista de la mosca. En una entrevista con Kelly Myers de News Nation, se le preguntó a Pence sobre su estrategia para el próximo debate republicano, que se celebrará el 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Meyers le preguntó cómo se prepararía para defenderse de los ataques de otros candidatos e incluso de su exjefe, el expresidente Donald Trump, que sigue siendo el favorito del partido y que no ha descartado presentarse de nuevo. Bueno, creo que esta vez traeré un matamoscas, bromeó Pence, y agregó, sabes que tenían una pared de plexiglás en ese debate vicepresidencial, pero no era lo suficientemente alta como para detener una mosca. Pence también dijo que se centraría en resaltar sus logros como vicepresidente, especialmente en lo que respecta a la economía, la seguridad nacional y la pandemia del coronavirus. Asimismo, afirmó que seguiría apoyando a Trump y a su agenda, pero que también mostraría su propia visión y personalidad. Creo que el presidente Trump fue un gran líder para nuestro país y para nuestro partido. Estoy orgulloso de haber servido con él y de haber cumplido con nuestro deber constitucional el 6 de enero, dijo Pence, refiriéndose al día en que certificó la victoria electoral de Joe Biden, lo que le valió las críticas de Trump y sus seguidores. Pero también creo que tengo mucho que ofrecer como candidato. Tengo experiencia, principios y valores. Y creo que puedo unir al partido y al país. Pence concluyó su entrevista diciendo que estaba emocionado por el futuro y que confiaba en sus posibilidades de ganar la nominación y la presidencia. Estoy listo para el debate. Estoy listo para la campaña. Y estoy listo para liderar esta gran nación, dijo Pence. En cuanto a mi opinión, mis patriotas, sobre esta noticia, creo que es interesante y revela algunas de las tensiones y desafíos que enfrenta el Partido Republicano. Me parece curioso que Pence recurra al humor para lidiar con el incidente de la mosca, que fue bastante embarazoso para él. También me parece que intenta equilibrar su lealtad a Trump con su propia identidad política, lo que puede ser difícil de lograr. Creo que Pence tiene algunos puntos fuertes como candidato, pero también algunos puntos débiles que pueden ser explotados por sus rivales. ¿Qué piensas tú? Dios los bendiga a todos y feliz mañana.